estamos con más información y preparados para este nuevo bloque, compartiéndola con todos ustedes como se la prometimos. Y en este caso, una muy buena noticia, tenemos que hablar de la actividad en diputados, porque nada más y nada menos que Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, anunció la aprobación de una ley que esto está llevado adelante con un amplio consenso ante los grandes casos que hubo de grooming, es decir, el ciberacoso, con 224 votos a favor y también con el apoyo en el recinto de la ONG Mamá en Línea. Bueno, esta es una muy buena noticia porque lo que se busca es luchar contra el ciberacoso, algo que lamentablemente sucede, pero con esta nueva ley, sin duda, hay una nueva herramienta. ¿Lo compartimos? Quiero, previo al tratamiento, remarcar a los señores diputados y diputadas que, como todos saben, esta ley tiene que ver con Mica Ortega, la nena que murió en Bahía Blanca, víctima de grooming. Y quiero agradecerle enormemente a la gente de Mamá en Línea, que nos acompaña hoy en el recinto, a Roxana, a Luciana Padulo y a todos los que vienen trabajando con el Observatorio de Grooming, por acompañarnos en el tratamiento de esta ley que es muy, muy importante. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en el recinto. Se cierra la votación y por secretaría se dará lectura del resultado. 224 afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, es ley, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Gracias, gracias. Felicitaciones por la emoción a los papás, sobre todo padres de chicos que fueron víctimas de ciberdelito. Muchas gracias. Y sin duda alguna, un gran avance en este tema. Y una reflexión sobre esto, mamá, papá, no dejemos a los chicos solos con sus celulares, con sus actividades en la computadora. Siempre estemos cerca para tener un poco de control y saber si no están siendo víctimas precisamente de estos ciberacosos, lo conocido como grooming. Entonces es importante que papá, mamá, charlemos con ellos sin que ellos entiendan que violan su privacidad, pero siempre hablar con ellos es una muy buena iniciativa también en la casa.